empezando su programa Revelación, nos quedamos en todos estos fenómenos en torno a la calendárica, que se está postulando generar un solo calendario. Un tiempo universal. El tiempo universal. El tiempo universal es tan interesante, Norman, que podemos ya, imagínate, dame oportunidad, 100 años, no menos, 100 años, estamos en 2014, ¿no? 2114, ajustado a dos paquetes de 52 años, en 104 años. Uh-huh. 2018, 2020. 2120. 2120. Que nuestros relojes tengan ya nada más cifras digitales, sin una rueda de 24 horas, sino que sean las posiciones de los ciclos de las revoluciones de Venus, que se van a sincronizar con la revolución de Marte, Júpiter y el Sol, y que eso sea lo que traigamos aquí en una diadema, y dejar ya en la historia el tiempo de Moisés, el tiempo de Cristo, el tiempo de Mahoma, el tiempo de Huitzilopochtli, el tiempo de Quetzalcóatl, para tener solamente cinco posiciones, marcando la cuenta de la veintena. Claro, unos van a decir, no, ese es un calendario maya. Que no, señores, antes de los mayas ya había estelas que contaban en veintenas, que todavía ni siquiera sabemos cómo se llamaban esos pueblos. ¿Y qué crees? Este cómputo venusino se tiene en África, por los dogones, se tiene por los egipcios, se tiene por los chinos y se tiene por los hindús, en base a las circunvoluciones de la luna, porque el tiempo lunar pues era el más fácil de seguir. Por supuesto. Entonces, imagina por un instante que lo que nos da el ritmo y armonía sea el tiempo universal del sistema solar, y no imponer un calendario de una región a otra. Haz de cuenta que es la lucha de los africanos contra los europeos contra los americanos, y luego todos contra todos. Es un poco lo que vivimos hoy. Sería fascinante un calendario así, ¿no? Pues yo siento que no va a tardar tanto tiempo. 100 años, no, dos vueltas de 52. Yo, al ritmo como va la tecnología, Gerardo, yo creo que ante estas propuestas, yo creo que son irrebatibles. En unos pocos años probablemente ya estemos ajustándonos todos a estos ritmos. Pues ojalá a nuestros hijos les toque lanzar, ¿no? Imagínate un lanzamiento universal de este tiempo, de estas cinco posiciones, que van desde la hora, la veintena, y después el paquete de 20 años, y después el paquete de 400. Entonces imagínate preparar decisiones terrestres de aquí a 400 años. Y las decisiones terrestres en torno al tiempo, pero también en donde nuestras actitudes en torno al tiempo se transformen, porque también desde esa manera empezamos a ir más allá del envejecimiento de las células. Ahora sí, estás dando con el clavo en este sentido. Si tú trabajas en un calendario universal, tu mente entonces puede tomar una decisión universal, no antes. Exactamente. Porque entonces será muy, muy mahometana, muy cristiana. Han hecho la coronación en santidad en los cielos de Juan 23 y Juan Pablo II hace unas horas en el Vaticano. Pero nuestra mente no debe de funcionar solamente en términos históricos para atrás, sino en términos del cosmos. Histórico solamente es un referente. Es un referente. Es un referente. Pero como bien se mencionaba aquí en esta introducción, tenemos que ir más allá de más la allá, mente. Más allá, sí, de esa posición. Tenemos que ser el observador de nuestra mente en torno a y después ajustar los universales. Eso es. Traspasar todos los fenómenos que hasta ahorita estamos acondicionados por nuestra mente. Ya está. Como estábamos comentando, ir más allá de lo que, de acuerdo a los tiempos, envejecemos. Pero si estamos bien nutridos, si estamos en torno a los biorritmos universales. Con armonía. Con armonía. Si esa armonía la traducimos también en la armonía en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestras emociones y nuestras acciones.
si logramos una convivencia de mutuo respeto, si tratamos con dignidad a los seres sintientes que habitan en el planeta, todos en general, a todos, yo creo que estamos en la posición de dar un salto cuántico. Pues sí, empujar un nuevo tiempo. Ya lo decía José Argüelles, yo sé que es muy criticable por la famosa cuenta que no corresponde a la cuenta larga maya, pero al final era un visionario, porque él hablaba de la mente colocada en un tono universal, en donde nosotros rigiésemos nuestras actividades más a esos ritmos cósmicos, como estos se ajusten, más que en las necesidades culturales de una, yo diría, una sujeción de libertad de una mente hacia otra, como un calendario rige ya un discurso y una tesis. Si es el judío cristiano, órale, estamos hablando de Juliano, estamos hablando de Titos Tiberio, estamos hablando de Roma, en donde estás vendiendo que Cristo vence a Roma, y ese es lo que impone, ¿no? Entonces ya estás hablando de toda una tesis ideológica. ¿Por qué usamos Julio de un emperador juliano? ¿Por qué usamos Marte de una iconografía de un planeta que corresponde a toda una tradición judío-babilónica? Si sacamos todos estos clichés culturales y nos ajustamos un tiempo de cifras universales, de cómo van las veintenas para que nos ajustemos a Júpiter con la cita con Venus y con Marte y el Sol, y si eso supiéramos la fecha, y que en lugar de hacer un ritual religioso simplemente entráramos en silencio y convergencia, eso es el futuro, Norma. Hacia ahí vamos, Gerardo. Aunque, bueno, dicho desde 2014 suena muy utópico, pero nos quedamos ahí, prefiero. Bueno, pero ante las utopías, ante esas utopías desde el pensamiento, sí, generalmente el hombre se dirige hacia allá, hacia esas utopías, pues y lo las que nos jala. Sí, es como un faro, ¿no? Sí. Vamos navegando hacia allá. Hacia allá. ¿Cuánto se alcance a hacer? Un 3%, un 1%, no importa, avanzamos algo. Y en el tiempo cósmico, pues al final de cuentas, no es nada. No es nada. Maravilloso, pues bueno, ya están los talleres de Holística México, de Cali Mexico, de Revelación, ya puestos en internet, en nuestra página principal, Planeta 2013, y pues ya hay registros, ya hay interés. Este sábado confirmamos ya nuestro primer ponente del primer módulo de medicina tradicional, así que pues ya todo va en marcha. Este sábado ya. Este sábado, 10 de la mañana. Perfecto, pues haciendo logística. Y tú tienes conferencias los jueves, ¿verdad? Los viernes, todos los viernes a las 7. Así es. Y también hay una exposición de Colombia, ¿no? En la galería. ¿Por qué no nos cuentas un poco? El 15 de mayo se está invitando a un grupo de artistas colombianos con el tema de realismo. Ajá. Y tendremos una exposición de un artista muy joven, Nicolás Lugo. Sí. Es discípulo de un extraordinario maestro, Darío Ortiz, que tendremos obra de su maestro, y algunos otros realistas colombianos. Wow. Esto pues también con una intención de hacer esos vínculos desde el arte. Esta expresión. Hacia la paz entre los pueblos. Claro. Con la presencia de la Comunapaz en un reconocimiento a Colombia por sus decisiones de acercarse a un estado de paz. Justamente sí, claro. Eso se hace en Cuba. Así es. Y entonces, pues, México, Colombia y Cuba. Poniendo pautas. Poniendo pautas. De solución de conflictos. Solución conflictos hacia una hermandad universal. Pues es importante que le demos seguimiento, te pedimos que en cuanto tengas el gráfico nos los hagas llegar. Sí. Para lanzarlo en redes sociales y también 2013. Y bueno, esta es una muestra que pues esta gestión del arte pues tiene mucho sentido, ¿no? Pues eso es lo que nos recuerda que somos co-creadores. Justamente, por lo que empezó. Sí, también las diferentes conferencias que se van
estar impartiendo desde el arte. Las pláticas serán en torno a la misión del arte, el mercado del arte, el valor del arte. Estaremos hablando de derechos de autor, copyright y copyleft. Uh-huh. Estaremos impartiendo cursos de pintura, de escultura, de dibujo. Y de esta manera estaremos no solamente exhibiendo las obras de artistas, sino propiciando la creatividad, dando pautas para un entendimiento más profundo, uh-huh, de lo que es el arte, uh-huh, su visión, uh-huh, y por otro lado su mercado. Claro que no es fácil, porque tenemos que contestarle pues a una cultura de consumo, una cultura marquetera, que todo lo quiere vender y todo le pone un sello de pesos, de dólares o de euros, o la moneda que quieras, ahora de yenes, y también de la moneda china, ¿cómo se llama? Yuan. El yuan. Así que, pues ahí vamos, que hay que abrir espacios, ¿no, Norman? Con un diálogo diferente, sí, a otra velocidad, ¿no? Sí, a otra velocidad, yéndonos más allá del mercado, a eso la trascendencia. Más allá del mercado. Sabemos que es importante ir de alguna manera limpiando lo que es el mercado. Y digo limpiar porque en estos últimos años, con nuestra aceleración de nuestro ritmo de vida, sí, y con estrategias de mercadotecnia que yo muchas veces diría que están huecas o vacías, porque solamente con estrategias de mercado de repente se puede lanzar un artista que no tiene realmente fundamento. Ahí está. No tiene sustento, ¿no? No tiene sustento. Entonces, compartir lo esencial de ir generando los pilares muy importantes en que sostengan el proceso creativo de un artista más allá del mercado, yéndonos a la trascendencia, sí, y que eso que el artista esté aportando en cuanto a su estilo, en cuanto a veces su denuncia de algún aspecto que tenemos que revisar. La misma pictografía y la pintura ya lleva un mensaje de protesta. Cuando es necesario, sí, pero también que vaya más allá de la denuncia, sino a las soluciones creativas. Uh-huh. Dándonos nuevos paradigmas en términos de arte, ¿por qué no? O retornos, porque mucho esta usanza de los ciclos del arte, de regresar a ciertas escuelas, ciertas tendencias, se vale, ¿no?, de estos clásicos. Sí. Y estoy hablando hasta de Grecia, ¿eh? Sí, por supuesto. Y yo creo que vamos hacia allá. Vamos a seguir hablando de esto después de un pequeño corte, amigos, en su programa Revelación.